Hola amigos, ya nuevamente ya con el telar y ahora lo que ya lo tengo listo ya para poder empezar a tejer. Se puede ver acá que la urdimbre anterior y con la urdimbre nueva, la unión, todos los nudos que he hecho pasar tanto por el liso, el peine, y ahora voy a proceder a empezar a tejer una manta o una alfombra, ¿no? Pero primero tengo que hacer una orilla antes. Veo que aquí, como pueden ver, que no abre mucho debido a que el nudo todavía está impidiendo, se está enredando. Entonces tengo que desatar más y la regla tengo que llevarlo más acá. Para eso tengo que envolver la urdimbre. Voy a engranar más, voy a ajustar más y la bobina voy a soltarlo. Como pueden ver acá, ya los he alineado, ya está listo ya. Todo el urdimbre ya está tensada. Todo este lado. Todo está puesto en la regla y ahora lo que procede es voy a empezar a tejer, ¿no? Ahí se puede ver. Ya voy a empezar a tejer, pero como me está impidiendo estos nudos que baje los hilos para abajo y los otros suban, por ejemplo, ahí se vendría todavía, ¿no? Acá no abre bien, entonces ya esta regla voy a proceder a envolverlo ya para posteriormente tejer. Entonces, voy a envolver acá. Voy a desatar uno más de la bobina. Voy tensando más, ¿no? Ya una vez que lo tenga tenso, los hilos tienen que estar bien tensados para que la lanzadera pueda correr. Ya lo tengo ya. Entonces, acá voy a empezar a tejer. Voy a empezar a poner el primer hilo. ¿Sí? Al empezar siempre va a ser lento, ¿no? Porque todavía como huecos acá se forman, se puede ver acá. Entonces, para que no caiga la lanzadera, voy a tejerlo lento primero. Y estoy empezando, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el nudo ya haya pasado también el hilo que voy a poner, el primer hilo que voy a poner. Aquí hago la primera pasada y ahora voy a hacer la segunda pasada, lento, ¿no? Según voy empezando lento. Voy a empezar lento porque recién está nuevo el urdido, recién los he unido los hilos y ya los estoy pasando. Ya tengo dos pasadas empezado la manta. Lo que voy a hacer es agarrar la otra lanzadera, el hilo más grueso para poder tensarlo más. Voy a ajustar más, está flojo acá. Voy a ajustar más. Lentamente, siempre al inicio, es así, lento, tenemos que empezar hasta que todo esto ya lo tenga hasta el fondo, ya lo haya jalado, envuelto ya hasta el fondo y ya va a ir parejo. ¿Entienden? Lo que estoy haciendo es empezando bien, lentamente. Esta parte tengo que hacerlo lento, con mucho cuidado para que los hilos no se vayan a romper tampoco. Ya voy por la tercera pasada al empezar. La nueva urdimbre. ¿Ves? Como ven, está flojo, todavía no le ha ajustado mucho. Porque estoy empezando, ¿no? Una vez avance un poco más, voy a tensarlo más. Y así la lanzadera no va a poder caer. También tengo que manchar bien esa parte.
a esta parte tengo que hacerla lento. Está un poco flojo a este lado. Y así, ¿no? Ya voy empezando ya. Cada vez ya un poco más rápido, voy a tensar un poco más. Y así voy empezando. Voy tejiendo la parte de la orilla, sería en este caso de un tapiz y de una manta del comienzo, ¿no? Unos 5 centímetros o 10 o 15, ¿no? Ya. Y así es como. Tengo que empezar la nueva rienda lentamente, hasta que esto, como les decía, ya lo haya envuelto regular, ¿no? Y abajo ya va a agarrar con fuerza y voy a tensarlo con más fuerza. Al inicio siempre lento. Puede ver que acá todavía está encogiéndose, entonces voy a tejer unos 10 centímetros hasta que se apareje el tamaño, el ancho de tamaño con una regla. Voy a tensarlo también de este lado, no solamente es tensarlo aquí sino también del lado horizontal, tanto vertical como va la orienda tiene que estar tensado y horizontal también. Para poner la regla tengo que hacer un buen tamaño este tejido, unos 10 centímetros, para tensarlo ya horizontalmente, jalarlo así, para que salga parejo ya la manta, ¿no? Pues voy a seguir tejiendo. Ya en próximos videos les enseñaré ya qué diseño o qué manta estoy tejiendo. Bueno, pues este es el procedimiento para poder empezar, ¿no?, a tejer con una nueva urdimbre de forma lenta. Suscríbase para más videos.